Es importante vincular a diferentes actores de la sociedad a los temas de justicia fiscal, porque son los sectores populares los que pueden levantar demandas para tener un sistema de recaudación de impuestos y de gasto más justo y acorde para toda la sociedad. Es muy importante, por ejemplo, que la gente sepa que cuando una empresa se va a instalar en tu territorio, puede que esté ganando beneficios que no son debidos y si alguien no paga la cuenta, otros van a tener que pagar. Eso es muy importante y por eso que toda la gente pueda saber qué beneficios van a ganar las empresas que en nuestro territorio se van a instalar. Muchos países de América Latina están perdiendo recursos por los flujos ilícitos. Algunos países por la extracción de minerales, otros países como en el Cono Sur por las exportaciones de soja. La existencia de flujos ilícitos hace que se impida el ejercicio de los derechos humanos y también refuerza las desigualdades existentes por la vía de estructuras tributarias. En un continente donde las estructuras tributarias son sumamente injustas. La justicia fiscal lo que busca es garantizar los derechos de la población. Sí, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los ambientalistas y el movimiento indígena, todos tienen intereses en la justicia fiscal. En los territorios de nuestras comunidades campesinas, indígenas, originarias, ahí se concentra el tema del extractivismo. Entonces, hay la necesidad de articularnos con todos los movimientos sociales y discutir una agenda que está relacionado también hacia nosotros, ¿no? Hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos originarios. Después de más de 20 años de este tipo de iniciativa, los niveles de empleo no crecen significativamente. El tema ambiental, hemos asistido a un proceso de deterioro creciente que ha elevado incluso los niveles de afectación en la salud de las personas, en la calidad de vida de las personas, y por lo tanto esto también significa un mayor costo para la sociedad. Y con la inclusión de asuntos como género en la política fiscal, es decir, ver cómo el gasto público, el sistema impositivo afecta a las mujeres directamente, es necesario, puesto que así se va encaminando para la reducción de desigualdades. Y es importante que se creen espacios como este, por ejemplo, en donde se discute y se busca construir agendas regionales, nacionales. ¿Cómo generamos un sistema fiscal más justo desde las organizaciones, desde los pueblos, que finalmente redunde en una mejor distribución de la riqueza y el bienestar para todos y todas? Por eso planteamos que estos encuentros multiactores logren finalmente arribar a una agenda común en el que todas las organizaciones puedan plantear su punto de vista y que asuman una agenda que pueda ser trabajada conjuntamente y que a nivel de la región latinoamericana podamos plantear una posición y llevarla a los espacios globales, que es finalmente donde se deciden las reglas.